Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Si me llega a salir bien hoy también, me cago en los pantalones. Bueno, aún así esto es muy buena puntuación, ¿eh? Pero es que ayer, primer día que vuelvo a Andorra y la clavo. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo de actualidad, pero de actualidad completa y absoluta. Y es que tenéis más o menos un día para tomar acción con respecto al merge de Ethereum y con respecto a este airdrop, que os comento que no es un airdrop, sino un fork, ¿vale? Como sabéis, con el merge de Ethereum vamos a tener una bifurcación de la cadena. De hecho, va a haber varias bifurcaciones seguramente, pero habrá un fork que sea el más potente o el más respetado o, digamos, el principal, ¿vale? De eso hablaremos ahora, pero en base a esto, los holders de Ethereum, en el momento en el que se produzca esa bifurcación, van a recibir tokens, ¿ok? Van a recibir unos tokens de cadenas que se bifurcan de la principal de Ethereum. Esos tokens van a valer un dinero y se van a poder vender. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Hay dos maneras. Una, que lo hagas por tu cuenta, que tengas tus Ethereums en tu cartera apta para recibir esos tokens, o que lo hagas en Binance, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo en Binance. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, no requiere nada de habilidad técnica, no requiere nada de atención, y además los vais a poder vender al momento, ¿vale? De una manera centralizada, si no los tendréis que vender en algún DEX. Entonces, yo os lo voy a explicar para cómo hacerlo con Binance, pero básicamente la historia es esta: vamos a poder conseguir monedas gratis, entre comillas, por ser holders de Ethereum. Y ahora diréis, vale, ¿y si compro Ethereum solo para conseguir esto? ¿Es una buena idea? Pues os voy a explicar una estrategia con la cual podríais hacerlo sin perder dinero o arriesgando muy poco dinero, ¿vale? Este, además, es el motivo por el cual el merge de Ethereum no está siendo un sell the news de manual. Es decir, no está cayendo el precio justo en el día o en los días que está sucediendo el merge. Y esto es porque la gente está holdeando Ethereum hasta que den ese airdrop y luego lo van a vender. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo hacen los grandes capitales? Pues básicamente lo que hacen es comprar Ethereum en spot, pero sortear Ethereum en los derivados, en futuros. Por eso tenemos unas funding rates tan bajas, unas funding fees tan negativas en Ethereum en estos últimos días, y por eso es susceptible en las últimas horas o en los últimos días de tener unos cuantos short squeeze que se suelen dar cuando mucha gente está posicionada en corto. Los exchanges lo saben y dicen, vamos a limpiar aquí a gente, los exchanges, ¿vale? El mercado sabe que están mucha gente posicionada en corto y decide liquidarlos, decide hacer fuerza para llevarse el precio al alza. Normalmente, ¿quién tiene esa fuerza? Pues o grandes jugadores o los exchanges. Por tanto, como os digo, estos grandes fondos lo que están haciendo es comprar mucho Ethereum en spot y lo venderán en el momento que se haga el snapshot, la fotografía que acredita que tú holdeabas Ethereum en el momento del merge. Si diréis, ¿cuándo es ese momento? Lo vamos a ver ahora en el ordenador, ¿vale? Os voy a dar todos los detalles y os voy a explicar exactamente cómo tenéis que hacerlo. Y como os digo, si tenéis Ethereum, aprovecharos del fork. Si no tenéis Ethereum y queréis hacer la estrategia de longear, o sea, bueno, de comprar Ethereum en spot y sortearlo en futuros, pues ahora os explico cómo se hace. Sería bastante sencillo, pero aún así, para que no la caguéis, voy a dejar unos cuantos tips clave para que os salga bien la operación, ¿vale? Creo que lo más interesante ahora mismo sería irnos al ordenador. Así que, como siempre, sin más dilatación, nos vamos, let's go. Perfecto, pues estoy aquí en Twitter, chicos, donde sucede todo, donde sucede la magia. Bueno, básicamente es que he encontrado este hilo de Bobby Ong, que para quien no lo conozca, pues es el fundador, cofundador de CoinGecko, ¿vale? Una de las webs más importantes para mirar los listados de criptomonedas. Diría que después de CoinMarketCap, CoinGecko sería la segunda más importante, y nos explica que el Ethereum, el merge de Ethereum está estipulado para el día 13 de septiembre. Eso no es del todo cierto, se ha retrasado un poquito, ¿vale? Ahora veremos cuándo va a ser exactamente, y los Ethereum holders van a tener pronto un airdrop de Ethereum POW tokens, de Ethereum de prueba de trabajo, ya que se va a dividir la red entre una red de prueba de participación y una red de prueba de trabajo. La que va a quedar como la más fuerte y como el Ethereum base, el Ethereum real, va a ser la prueba de participación, ¿vale? Ahora vendrá gente a decirme, no, el Ethereum real fue Ethereum Classic porque, si no lo sabéis, Ethereum ya tuvo una bifurcación. Entonces habrá gente que vendrá a contarme eso. Me da igual, el Ethereum de Vitalik, el Ethereum institucional, el que compra a todo el mundo, es el que se va a prueba de participación, ¿vale? Y luego quedará el otro de prueba de trabajo, que ahora veremos qué es lo que dice Bobby Ong, pero que yo estoy de acuerdo y es también lo que voy a hacer. Dice, aquí hay 7 pasos para tomar una ventaja completa en el mes de Ethereum. Y bueno, aquí nos pone un poco en situación de qué sería
en lo que consiste el merge de Ethereum y nos dice: lo primero de todo, tienes que holdear Ethereum en una wallet que soporte este fork, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es una wallet de custodia total, es decir, si lo tienes en tu Ledger, lo tienes en MetaMask, pues vas a poder adquirir ese, vas a poder tener el fork, ¿vale? Vas a tener ese airdrop, vamos a calificarlo como airdrop para ahorrarnos detalles. Y dice, tu exchange puede o no puede darte los tokens de fork. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de qué exchange han dicho que van a apoyar el fork, pero otros exchanges han dicho que no, que ellos, si hay algún fork, que no van a repartir los tokens que se den. Por tanto, os explico, Binance lo que va a hacer es apoyar el fork, pero va a haber muchos forks seguramente, ahora lo explica Bobby. Entonces, ¿qué va a hacer Binance? Pues seguramente te van a dar los tokens de los forks más importantes, de los más grandes, y te puedas perder otros tokens. Por tanto, si quieres tener los tokens de todos los forks, entonces hazle una cartera descentralizada. Si solo te interesan los tokens importantes, que va a ser seguramente el ETH POW o ETHW que se llama, entonces quédate en Binance y ya está, ¿vale? Aquí nos comenta que movamos todos nuestros tokens de Ethereum a la mainnet, ¿vale? Que no los tengamos ni en Arbitrum, ni en Optimism, ni en Avalanche, ni en ninguna solución de segunda capa. Luego nos dice también que pasemos nuestros WETH a ETH, no valen los tokens Grab. También nos dice que movamos toda la liquidez de los protocolos DeFi. Y luego aquí da un consejo que, esto yo obviamente ahora mismo no lo haría, ¿vale? Porque es meterle ya más riesgo el debido, que básicamente está diciendo que pidas prestado Ethereum en Aave. El que lo quiera hacer, que lo haga, ¿vale? El que tenga liquidez y quiera pedir prestado Ethereum en Aave, pues que lo haga. Yo no lo haría, ¿vale? Dice que lo puedes hacer tanto en Aave como en Compound. Yo no lo haría. Creo que es meterle ya demasiado apalancamiento y demasiado riesgo. Nos habla también de que vigilemos el precio del stake Ethereum. Yo esto tampoco lo veo importante. Básicamente para intentar comprar Ethereum con descuento, yo no lo haría tampoco. Me parece mucha más complicación. Y dice, compra el rumor y vende pues, la noticia, ¿no? Y dice, especular con el token de Ethereum no merece la pena. Actualmente el token de Ethereum tiene un valor de un 2,8% al que tiene Ethereum, ¿vale? Y probablemente tenga un dump inmediato en el momento del merge. Es decir, todo el mundo va a vender o la gran mayoría de gente va a vender. Tú puedes elegir si vas a vender Ethereum, tú puedes elegir si quieres esto o si quieres vender Ethereum y tomar profit antes, ¿vale? Aquí dice que tienen como 10 días hasta el merge, son menos ya, estos del 5 de septiembre, y cree que bastantes protocolos van a volverse muy volátiles y complejos en las horas cercanas al merge. Uno o más Ethereum POW forks, es decir, una o más monedas, van a salir. Y dice, ojo, porque en 2017 Bitcoin tuvo un montón de forks, ¿vale? Fijaros, tuvo Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Hot, no voy a decir todos, ¿vale? En definitiva, ¿qué ha pasado con todos estos? Pues salvo Bitcoin Cash, que es el único que puede aguantar un poquito más, todo lo demás es una mierda, ¿vale? O no ha llegado a nada, o obviamente, pues carece de importancia, ¿vale? Dice, ¿veremos una docena de tokens del Ethereum POW saliendo en el momento del merge? ¿Quién sabe? Probablemente sí. Pero hay que tener una cosa muy en cuenta y hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque va a ser un caldo de cultivo perfecto para estafas. Y dice, mantener mis Ethereums en una cartera non-custodial, ¿vale? Para ser elegido para recibir esos tokens no significa que vaya a reclamar todos los tokens para los que haya sido elegido. ¿Por qué? Porque algunos van a ser scams y van a tratar de sacar tus firmas y tus llaves, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado. Porque cuando yo digo lo de si no os queréis complicar la vida, hacedlo en Binance, lo digo porque si os vais a vuestra MetaMask, a vuestro Ledger, vuestra cartera descentralizada, y empezáis a reclamar todos los tokens de Ethereum que os hayan dado, cuidado porque puede haber estafas. Entonces me parece estúpido reclamar tokens de mierda. Binance ya te va a redirigir al token bueno, ¿vale? Dice, prácticamente todos los fork tokens están ya muertos. Todos estos bitcoins que salieron están ya muertos. Como os digo, el único que puede aguantar un poco más es Bitcoin Cash. Igual que cuando se bifurcó Ethereum, pues también salieron más forks. Y el único que sobrevivió fue Ethereum Classic, ¿vale? Perfecto, dicho esto, preguntas importantes que os estáis haciendo. ¿Cuándo es el snapshot? Es decir, ¿cuándo voy a saber yo que han hecho la foto que constata que yo tengo Ethereum en el momento del merge para que me den los tokens? De tal manera que así yo puedo vender Ethereum en ese momento. Porque, obviamente, y creo que esto va a suceder, es muy posible que Ethereum caiga. Lo que pasa que es un arma de doble filo porque la gente que compró Ethereum en spot para recibir el airdrop va a vender Ethereum. Sin embargo, van a cerrar sus shorts. Por tanto, ahí yo tendría cuidado porque no sé cómo va a reaccionar el mercado. Por tanto, si tu estrategia es comprar Ethereum para recibir estos tokens, lo que yo haría sería, a la vez, exactamente a la vez,
vender tu parte de spot y cerrar tu short, ¿vale? Como os digo, si nos venimos a Binance, nos explican un poco cómo va a ser esto y nos dicen que el snapshot va a ser en el bloque 15 millones, no sé qué, tal, aproximadamente el día 15 a esta hora, ¿vale? Y nos dice que los Ethereum, los depósitos de Ethereum y retiros se suspenderán temporalmente, ¿vale? Y dicen, dependiendo del merge, escenario A, no hay ningún nuevo token creado, no hay ningún Ethereum POW, y se reabre la entrada y depósitos de Ethereum en ERC20 lo antes posible, ¿vale? Escenario B, que es probablemente lo que suceda y lo que estamos esperando. La cadena se divide en dos, con cadenas que compiten entre ellas y un nuevo token es creado. El ticker de Ethereum va a ser el que se quede para la red de Proof of Stake, ¿vale? O sea, el Ethereum que conocemos hasta ahora. Le daremos a los usuarios de Binance, a las cuentas, el token fork con un ratio de 1-1 basado en el snapshot de ETH del balance después de la ejecución de París. Aproximadamente repiten en este momento, ¿vale? En el bloque no sé cuántos, a tal hora. Los retiros del token serán soportados, ¿vale? Y darán más detalles. Por tanto, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Que Binance va a soportar este fork de Ethereum, que nos darán el token más importante que salga del fork de Ethereum y el momento en el que se va a hacer el snapshot, ¿vale? Esto es lo más importante, porque en el momento que se haga el snapshot es cuando vamos a tener que vender nuestro Ethereum y cerrar nuestro short. Por tanto, la gran pregunta, ¿cuánto queda para ese snapshot? Aquí lo tenemos, un día 12 horas y 45 minutos. Esto es aproximado, ¿vale? Recordad que no se hace en función de tiempo, se hace en función de bloque minado. Por tanto, en el momento que se mine este bloque será cuando se haga el snapshot. Podemos estar atentos gracias a este contador, más o menos, cuanto más se acerca el momento, más atinado está en la hora, por tanto, un día y 12 horas, eso es lo que tenemos de tiempo, ¿vale? Si queremos comprar Ethereum en spot, ¿cómo lo haría yo? Pues más fácil imposible, ya os estoy diciendo que desde Binance vais a tener el airdrop del nuevo token, por tanto, te haces una cuenta en Binance si todavía no la tienes. Tienes un enlace en la descripción con un 20% de descuento en comisiones y $300 gratuitos en comisiones, es decir, los primeros $300 en comisiones no te los van a cobrar, te los regalo, te invito yo, ¿vale? Y además luego de por vida vas a tener un 20% de descuento en comisiones en tus operaciones, ¿vale? Por tanto, si quieres comprar Ethereum en spot, coges, lo compras y lo holdeas en Binance hasta ese momento del snapshot. Estás atento y cuando tal, lo vendes. Si te quieres cubrir de una posible caída, porque tú a lo mejor compras Ethereum ahora y queda un día para el merge, y lo compras en el precio que está ahora mismo, que no sé cuál es. Fijaros, Ethereum ahora mismo está en $1,592 después de una caída fuerte. Imaginaros que vosotros ayer hacéis esta estrategia, compráis Ethereum para que os den el airdrop y de repente cae esto. Vale, te van a dar un airdrop, pero es que a lo mejor no te cubre las pérdidas que has tenido con esta caída. Por tanto, ¿qué es lo que deberías de hacer? Cubrirte con un short, porque si tú compras aquí pero llevas aquí un short, pues no pasa nada. Las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? Entonces, para la compra, como os digo, lo hacemos desde Binance. Para el short, yo lo haría desde Bybit, que es desde donde opero futuros. ¿Por qué no lo hago desde Binance? Porque no tienen futuros ahora mismo. Entonces, lo hacemos desde Bybit, que es una plataforma que yo llevo un montón de tiempo utilizando para mi trading de futuros. ¿Que no tienes cuenta en Bybit? Pasa nada, chico, no pasa nada. Te dejo enlace en la descripción para que te registres en Bybit también, con tu descuento en comisiones, con la posibilidad de participar en distintos sorteos y campañas que yo haga con Bybit, ¿vale? Para meter un short en Bybit es muy sencillo, ¿vale? Simplemente os vais a la parte de derivados, os metéis en Ethereum USDT y abrís un short. No hay más historia, es sencillo. Si no lo sabéis hacer, tengo vídeos explicando cómo operar y cómo hacer trading de futuros, ¿vale? Así que le echáis un ojo. También os digo, si no tenéis el conocimiento suficiente como para hacer un short, quizás deberíais de tener cuidado y no volveros locos con esto de conseguir los tokens del fork de Ethereum, porque no va a ser una forrada ni mucho menos, simplemente nos van a dar un dinero extra. ¿Por qué están haciendo esto los grandes fondos? Porque imaginaros que se le puede sacar un 2% de rentabilidad a una cosa tan sencilla. Pues a lo mejor tú con tus 1000 pavos, sacarle un 2% pues no es tanto. Pero a lo mejor el fondo de inversión de Pepito Pérez, que maneja 10 millones, pues hostia, sacarle un 2% está bastante bien, ¿vale? Entonces, nada, simplemente tened eso en cuenta y en principio nada más que explicar. Como os digo, si queremos mirar el precio de Ethereum y especular sobre qué es lo que puede pasar después del fork, para mí terminará yéndose para abajo, solo que el primer golpe no sé hacia dónde va a ir el precio. Me refiero, en el momento que venda la gente en spot, pero que cierre sus shorts, no sé cómo puede reaccionar el mercado en ese momento. Lo que sí espero es que Ethereum pierda fuerza, ¿vale? Aquí nos puede haber dejado ya un máximo. Aquí intenta otro máximo que no consigue superar el máximo anterior. Es posible que termine haciendo aquí un mínimo por debajo de este y nos
termine esta estructura alcista que tuvimos durante las últimas semanas, desde el 18 de junio, esta estructura alcista, y que empezásemos con una estructura ya bajista, ¿vale? De todas formas, de eso no es el vídeo, no vamos a hablar de eso, así que tranquilidad que ya tendremos tiempo de analizar Ethereum, de analizar Bitcoin, de explicar también la caída que hemos tenido hoy con el dato de inflación. Mañana tendréis vídeos sobre eso, así que no os preocupéis. Perfecto, chicos, pues ya lo habéis visto, eso es todo lo que os tengo que explicar sobre el merge de Ethereum, más concretamente, porque ya os hice un vídeo más técnico explicando en qué consistía el merge de Ethereum y qué ventajas traía. Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba a la derecha, pero aquí lo importante es el tema del token, el tema de la bifurcación, el tema del airdrop, ¿vale? Así que nada, estad preparados y espero que os salga bien la jugada, o bueno, por lo menos los que seáis holders de Ethereum en el largo plazo, por ejemplo, yo tengo Ethereum para largo plazo, pues me caerán unos cuantos tokens de PW, de Proof of Work, que los venderé al toque, ¿vale? Poco más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un vídeo bastante completo, pienso yo, así que déjame un comentario si te ha gustado, déjame un comentario si tienes alguna duda y la puedo resolver en las próximas horas, y si no, pues me pones ahí en el comentario, ¡calvo! Y yo ya me quedo contento, me gusta, ¿vale? Es tradición ya, ok, así que nada, un placer como siempre y nos vemos en próximos vídeos, chao, chao.